Hola, ¿qué tal? Bueno, Vero me pide que comparta el testimonio porque es un testimonio real, es un testimonio en el que muchísima gente puede empatar y bueno, pensar que está en una situación como la mía, porque no es una situación fácil. Yo tengo en Oriflame 6 años. Lo que hacía antes era administrar un negocio propio que me daba para pagar los gastos corrientes, pero cada vez me alejaba de la posibilidad de poder salir de deudas que en algún momento se hicieron impagables. Agradezco la oportunidad de verdad de que me compartieron este gran proyecto, porque es un proyecto que es para la gente que quiere salir del confort, pero también quiere salir pues de situaciones tan difíciles como la mía. Mis deudas que podían haber ascendido a 350 mil pesos se fueron al casi el medio millón de pesos por los intereses. Ustedes saben lo que es tener tarjetas de crédito, de repente pedirle a un hermano, otro hermano. Fue una situación muy difícil. Mis primeros 3 meses de Oriflame, cuando determiné, porque llegué a Oriflame determinando de realmente que yo podía, con todas las fortalezas de la compañía, hacer un gran negocio. O sea, no entré a Oriflame para saber si me iba o no me iba bien. Yo vi las fortalezas de la compañía por su experiencia, por su trayectoria, por sus años, por la sustentabilidad que te da un producto de calidad, ¿no? Porque eso es lo que finalmente sostiene un negocio, la calidad. Y yo vi que era un negocio que yo podía hacer, porque, pues ustedes saben, se trata de recomendar. Y puse acción y en 3 meses estaba generando 10 mil pesos. 10 mil pesos. Y entonces, ¿qué pasó? Dije yo, sí, esto es para mí. Al año y medio cerré mi negocio y soy libre. Ya pagué esa cantidad que en algún momento hubiera dicho que no podía, que a dónde me iba a tener que esconder. Ya pasé esa angustia de que te hablan por teléfono a tu casa y no sabes qué banco va a ser, ¿sí? O que te tocan a la puerta y no sabes qué tienda departamental va a llegar y te va a tocar un licenciado como para negociar o para decirte algo, ¿no? Era una situación de verdad agobiante. Yo, gracias a que me invitaron y a que determiné que esto era de donde yo iba a salir, bueno, pues ahora cumplí el sueño más grande. El sueño que te da esa tranquilidad que te da el despertar sintiendo paz, sintiendo serenidad, contestando el teléfono, no viendo quién va a ser en el identificador de llamadas, sino le contestas a todo mundo, porque a mi casa llamaban más los cobradores, de verdad, que la familia. Y la familia ya ni siquiera quería saber qué onda, porque pues estaba yo sola, pues porque somos mi hijo y yo nada más. Soy de profesión, soy contador público. Sí, estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero un día decidí ser mamá de tiempo completo y un día, pues el papá tuvo otros planes para él y estuvimos solos, mi hijo y yo, estamos solos, mi hijo y yo, durante 10 años, los últimos 10 años, pero